Aquí cada día charlamos y tejemos. Tengo muchas ganas de darle de nuevo segundo día, segundo vídeo. El vídeo de bueno, ahora os lo cuento todo, todo y todo lo que me pasó ayer, lunes mmm, por la tarde, noche. Eh, Entre tanto, vamos a tejer que soy Esther porque estoy tejiendo un dragoncito que va a ser mini. Porque mini original, mira, muy chulo, pirulo. Venga, vente a tejer conmigo. A tejer que soy Esther. Dos veces lo he dicho. Aquí estamos. Bien, ¿cómo estamos? Pues aquí. Mira qué mono. Aquí con el morrete. Nos va a quedar hasta más pequeño que el dibujo este. Si esto me cabe así, pues un poquillo más pichirrín Mate. Ay, mate. Mírate tú. Oye, ya hice la segunda de las vueltas. Uy, no me acuerdo. A ver, estoy aquí. Este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La hice. La hice. Vamos a por la vuelta. Number 2. ¿Dónde estoy? 2, no, 12. Que es la 11 suya, 12 nuestra. ¡Uy, madre del amor hermoso! ¿De oreja en.? ¿Qué dice un punto de oreja? ¿Qué es un punto de oreja? ¡Ay, qué gracia! ¡Un punto de oreja! ¡Ay, lo dice! ¡Sí, sí, sí! Un punto de oreja en el siguiente punto. Oye, mmm, tres cadenetas, un punto Un punto de oreja. Yo entiendo que debe ser un punto piqué. Porque si dice tres cadenetas. Tres cadenetas juntas. Un punto bajo en cada uno. Un. Ah, PT, pt, de oreja. Un. A ver, un ear, ¿Qué es un EAR Stick? Oye, va a ser muy divertido hacer esto, ¿eh? En cada uno de los ocho puntos siguientes. Un punto de oreja. ¡Qué gracia! Bueno, le vamos a integrar las orejas. Me gusta, me gusta, Coser. Te, ves, o sea, ayer os dije: hay reinas, lo que nos va a costar a Esther y a mí hacerle las cosas pequeñas. Y dije: como las orejas, los, pues las orejas se vienen integradas. ¡Ay, qué gracia! Pues venga, voy a apretar aquí el 12 y lo voy a hacer eh, un poquito así a este. Este es un punto de oreja, hija, yo qué sé. Ya le he hecho el primer punto para ponerle el marcador y ahora nos dice, y con esto es suficiente, y ¿eh? va que a quedar así, voy a probarlo si con un punto piqué de tres cadenetas, un, dos, tres, y picar en el siguiente, lo vamos a probar en el siguiente y si no en el mismo, debería ser en... Ay, dejarme contar cuántos puntos son y así sabemos. A ver, conta conmigo, uno, el de oreja, eh, un punto 8 9, este, este 9 diez este no cuenta eh, 14 24, vale, pues es en el mismo porque estamos en 24 es que estamos en 24, sí, vale, pues mm, vamos a volver a picar a pinchar en el mismo punto, ¿vale? en el mismo puntico, como si hiciésemos un aumento y esto luego como lo vamos a solventar yo di aquí cómo voy a seguir en el siguiente punto. Bueno, nada, ya tenemos el punto de oreja. ¡Qué gracia! Venga, y ahora 8. Altantet, no os saltéis el que fa. ¡Oh, qué curioso! Me gusta el asunto. Muy bien, muy bonito, muy bien acabado. Mira, tenemos una oreja. Eh, un, dos, tres, cuatro. Me faltan... Uy, para vale. Un... Dos. Ahora tengo que apuntarlo todo esto. ¿Cómo se llama? Tres. Y oreja. ¿Cómo se llama el punto de oreja? Un punto de oreja. Qué curioso. Oye, pero me queda un poquito al revés. Yo supongo que luego cuando tiremos de aquí ya le quedará la oreja más tiesecita, ¿no? Pues esto es mi serie de compañía. Qué curioso. Qué curioso. Un punto de oreja. Bueno, vamos a ver. La cosa es un punto. Tres cadenetas y un punto en el mismo punto vale de acuerdo todo esto en un solo punto luego ocho puntos y luego otra vez un punto tres cadenetas y un punto en el mismo punto me entiendes Hala. pues ya estoy ya tengo los ocho no ahora no lo sé si tengo los ocho los nueve a ver este es el de Quietas, paradas, este es el, del aument, el, de, el de cerrar, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sabía yo que me faltaba uno. No, ahora no lo sé si me falta o no me falta, me estoy poniendo nervioso. A ver, después de las 3 cadenetas, 1, 2, 3, viene otro punto que cuelga de aquí, por lo tanto, este no cuenta. Y cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora hacemos un punto. Tres cadenetas. Esto es un punto piqué. Y en el mismo punto, la oreja. Qué gracia. ¿Y no quedaría mejor con un punto raso? Me, me piden puntos bajos. Qué es curioso. A ver. Punto bajo y punto bajo aquí también pide punto bajo un punto de orejas que me encanta el stick sí 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 acá ya a ver que no lo les... un eh, un in... Eh, y un ah no esto aparte un stick in ah coño ay perdón que no lo he, no lo he entendido yo bien el aumento no toca Voy a probarlo sin aumento, o sea, hasta aquí y luego ya lo paso en la próxima sin el aumento, a ver cuál la oreja me gusta más. Uy, este queda muy chungo, este queda muy chungo, eh, me gusta más el que he hecho yo, bueno, ves, ya está, un cambio, yo creo que yo creo que el punto de oreja debe ser otra cosa sabéis alguna de vosotras lo que es el punto de oreja yo estaré atenta a vuestras a, a vuestras indicaciones eh yo esto lo veo muy pequeñito para ser un punto de oreja yo a ver qué haría para, para que fuera un punto de oreja reinas este es el punto que tiene que ser el oreja pues no sé como mínimo un punto popcorn, ¿no? A ver, dejarme probar. Eh... Ay, no calla, ¿cómo se hacen los popcorns que ya no me acuerdo? ¿O punto piña? Uno. Pero claro, debería ser... A ver, a ver, dejarme probar. Uno, pillo. Paso. Dos, pillo. Pa Con tres tenemos suficiente. A no sé cuántos tengo. Los paso todos. No estoy haciendo bien el punto piña. No me acuerdo cómo era el punto. ¿Os podéis creer que no me acuerdo de cómo es el punto piña? ¿Cómo es esto? Esther. Estos son tanto tiempo sin tejer. Ahora, como narices, se hace el punto piña. Esther, concéntrate. Que tú sabías hacer el punto piña. Cuando eras joven. Era el punto popcorn. Lo que he hecho es un punto piña. A ver, concéntrate. Concéntrate. Era. Cerrando. Espera, espera, espera. Ya me, ya me voy acordando. A ver. A ver, a ver, a ver. Uno lo cerraba. Ah, pero lo voy a hacer más grande. Con punto. A ver. Uno lo cerraba. Dos, lo cerraba. Y tres lo cerraba. Debían ser cinco. Normalmente son cinco. Voy a poner cuatro. Lo cerraba. Y 5. Lo cerraba. Vale, y ahora que tengo todo esto al tanto, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 y 5, pincho aquí, cojo este y lo cierro. Yo así hago orejas. Yo así hago las orejas. ¿Os gustan más estas orejas? Igual a mí sí, ¿eh? Luego no entiendo por qué lo de las tres cadenetas. Dos, tres. Y nos vamos al siguiente. Oh. Oye, reinas, es que no hay color. No hay, ya me perdonaréis el punto oreja, punto oreja de las narices, punto oreja. Hambre, hambre, ala, borra lo que... Punto oreja, es que se explica de un fatal. 12, ya es que Lo siento, reinas, lo, lo veis como vosotras, ahí lo veis yo. Tú lo ves como yo, ¿verdad que sí? Eh, vamos a hacer un punto popcorn de puntos bajos con 5 abanicos. Un, un abanico de 5, ¿me entiendes? Un abanico de me, uy, un abanico de 5. Y luego tres cadenetas. Luego ocho puntos y repetir. Punto popcorn, puntos bajos, un abanico de cinco, ¿y cuántos al final? 12, ¿cuántos? 14. de tres cadenetas y 14 puntos. Oye, nos va a quedar un amor. Una monada y un todo. A ver, tenemos uno ya. Amigas, amigas. Ya me perdonaréis. ¿Y por qué he hecho punto? Sí. De puntos bajos, no, que eran de puntos medios altos. Ah, no me acuerdo. ¿Cómo soy? Mira, lo voy a hacer. ¿Cómo puede ser que sea como soy quererme una cantidad? Ahora lo voy a hacer de puntos bajos, ¿no? dejar ahora no lo sé puntos medios altos va, medio. va aquí puntos medio alto quedan mejor verdad que sí, decime que sí que, pero lo acabo de hacer y no me acuerdo cómo puedo ser como soy este es el que hace dos este, estoy grabando porque todo esto vale la pena ¿eh? tres Cuatro. Y cinco reinas, el punto oreja, punto oreja. A mí que me explicas con el punto oreja. Pues esto es un punto popcorn de toda la vida. 1, 2, 3, 4, 5. Lo que pasa es que estoy robellada. ¿eh? ¿Cómo se sí? dice? Oxidada. Estoy oxidada de, de ganchillo y me ha costado pillarlo, porque reinas, a ver. Y que además cuando he visto los tres. Las tres cadenetas, digo, ay, reinas, esto. Mmm... Esto apunta una para cerrar, dos y tres. Digo, esto apunta a, a un punto picot. Son tres estas, es un punto picot. Venga, a seguir. Puntos bajos ahora. Uno. Uy, me ha quedado un churro esto, ¿eh? A ver, Esther, teje mejor que tú puedes. ¿Ah? Uno. Bueno, me ha quedado más o menos igual. Dos, mira qué orejita, hombre, no hay color. Tres, cuatro, dejarme contar de esta manera porque si no, cinco. Le pongo la oreja donde me la da gana. Me da la gana. Cin este es el seis, ya me he perdido. Sí, siete y ocho. Y aquí donde tenemos el agujero de, de haber hecho las pruebatinas, a la que volvemos con un medio punto alto. Paso todas, medio punto alto, paso todas, medio punto alto, ya van tres, medio punto alto, ya van cuatro, medio punto. Esperar, es que hablo antes de tejer, ya van cinco. Tiro de aquí, cuento hacia atrás cinco. A ver, un, dos, tres, cuatro y cinco. Y engancho, me cago en sabasto pencio. Ay, un, dos, tres, cuatro y cinco. En... gancho hombre, que no se dejaba. Ya voy a liar parda. Engancha, hombre, engancha. No me toques. Lo que no me suena. Y lo paso. Para mí, esto es la primera cadeneta. La segunda. La tercera. ¡Mira, qué orejas! ¡Uy, sí! Parece el, el Tiger este, el Winnie de Pooh, pero lo, el que no es el Winnie, el, el amigo del Winnie. ¿Cómo se llama? El tigretón. Lo que pasa es que tiene un morro muy, muy grande para ser el. el tigre ese. Tra tiger, Tiger, el. Reinas. Ah, Colicua. Venga. Y ahora ya. Reinas, alguien no ha puesto el marcador. Ah, bueno, no pasa nada, ya sabemos cuál es el. Ya ah, no voy a contar. Oh, ¡Qué bien! Me encanta cuando integran las, eh, las piezas. Mira, ya van dos piezas integradas. Uy, uh, no pensaba yo que fuéramos a disfrutar tanto con este amigurumi. Ah, oh, qué ganas, qué ay, me encanta, me encanta volver a, a sentir esto de tejer y destejer, de, de entender el patrón de otra persona, de bueno interpretar, porque esto es interpretar, porque esto del punto oreja se ha quedado, ya lo he dicho, y ahora reando, sabes esto que dicen. Venga, ya está. Ya está, mira, 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 qué, qué ojerito, orejito. O, mañana lo dirás, dilo tú. Vuelta número 13. ¿Qué nos pides, rey? ¿Qué nos pides? A ver. ¿Qué dice aquí? Blo. Ah, hace otro... Ah, pues yo, yo no. O sea, lo que hace. ¡Ay! Lo hace distinto. Ah, pues nosotros lo vamos a hacer así. Lo hace distinto. Ella hace eh, aumentos en una vuelta y disminuciones en la siguiente y le queda la orejita así. Yo lo voy a hacer de esta manera. Claro, ya está. Eh, detrás de la oreja, doblar la orejera. Li, 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 un punto bajo en cada uno de los siguientes. Taca, 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 taca. Punto por punto todo tomar viento! ¿Por nosotras.? <laughs> sí, hijas, así vamos. Porque nosotras ya, ya le hemos terminado la oreja con un punto popcorn y me he quedado descansada. Al tanto que a mí eh, tengo aquí dos puntitos más. Por lo tanto, voy a pasar yo de 24. Voy a pasar 25, 26, 27, 28. Ah, la que se me ha girado al revés. Ella tiene 24. Bueno, pues no los voy a tejer, me los voy a saltar, me los voy a saltar, porque no los teje estos dos de las cadenetas. Pues no los teje, pues la empezamos aquí en el siguiente. Ah, no, pero tenemos que hacer un punto, al menos un punto en la oreja, ¿no? Porque si no, no vamos a tener. Ahora los voy a tener que contar. Venga, casco aquí un punto bajo, que es el del. Ya he perdido el marcador, ya he encontrado el marcador yo os tenía que contar mi vida de ayer lunes y tú me ves que te la cuente pues yo tampoco me veo que contándotela pero esto esto es más divertido eh y luego me voy a saltar este punto porque es el, el este y este también me lo voy a saltar estas dos cadenetas sobran F no. Bueno, no me lo salto, no lo sé, ahora lo, lo voy a ir comprobando. Do... Bueno, ya contaremos al final. Si tengo 26, la leoparda y voy a hacer unas disminuciones de más. Si no, pues no pasa nada, no pasa nada. Así son las cosas, así se hace. Podría haber contado hasta 8. 8 y 2, 10 de, de donde las orejitas. Hasta aquí debería tener, a, en cuanto termine la orejita y diga, este es el punto de la orejita. Si tengo 11, es que me he pasado de uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. No me he pasado de ninguno. Muy bien. Pues venga, me vuelvo a saltar uno. Y aquí le damos con todo. Muy bien, este. ¡Oh, qué maja eres! ¡Qué bonito lo has hecho! Me he saltado solo un punto en cada orejita, ¿eh? Solo uno. Yo creía que me debía de saltar, saltar dos. Pero claro me he saltado solo uno, porque el otro viene compensado con el punto popcorn que se cierra y no... no madre del amor hermoso. Oye, pues mira, ya tenemos unas orejas distintas. Sin haberlo deseado, me ha salido un, un amigurumi distinto. Mm, me tenéis que querer. Me tenéis una barbaridad. Y parte del extranjero. Mira tú qué orejas. A mí me da que están hasta un poco ah no iba a decir están hasta un poco lejos, pero claro, si les tenemos que poner las bañetas, dilo tú bañas, las los cuernetes, pues claro, necesita espacio, necesita necesita este necesita espacio. Mira, mira, mira. ¿Lo estás viendo como yo? ¡Qué monencia! Cómo lo estoy disfrutando. Oh, oh, oh. ¡Venga, la vuelta trece ya me la he inventado, la vuelta 14. A. Ah, ah. Pues la voy a hacer aquí, la 14. Porque es seguir la cabeza. La 14 vamos a hacer. Un punto en cada uno de los siguientes. Y dos puntos bajos invisibles. ¿Qué estás contando? Me lo dices tan mal. A ver. 14. Un stick y, en los siguientes y una... Y, un stick... Dos puntos y una... Jolines. Dos puntos y una disminución, reina. Si bajamos de 24 a 18. Pero pues, si esto es, esto es de primero de amigurumista. De, va, va, ¿Cómo bajas de 24 a 18? Ay, pues hijas, ya me perdonaréis. Ya me disculparéis. Estoy ya oxidada amigurumísticamente. Pero... Tss, eh, rápido eh, les hago yo la punta ahora nos hemos inventado unas orejas distintas sí también es verdad pero y qué y qué para tener el mismo pues tenéis el mismo me entiende <laughs> me he explicado fatal eh, digo para tener el mismo amigurumi pues mm, hacéis el mismo amigurumi ¿eh? pues, yo soy así ay me encanta alaska ¿Qué era fangoria o oh, dinarama ya no me acuerdo que decían yo soy así ya sí seguiré luego esto también eh, esta canción la versionó ah oh, no me acuerdo quién eh, una un, cantante famosa sudamericana que ahora porque me sale Olga Tañón esto no puede ser bueno es igual tú ya me entiendes eh, yo soy así, y así seguiré, nunca cambiaré, ¿Y a quién le importa lo que yo haga, a quién le importa lo que yo... Ay, reinas, me la cantaría toda, porque soy así, no tengo remedio, te ah, ya le he liado, parda, me <laughs> falta un punto... <laughs> Pues nada eh, eh, Esperaros que cuente Seguramente la habré liado Venga, A ver Esther Un, dos, dis 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 Pues la he liado en el piso de abajo Pues voy a hacer un, dos, tres En lugar de un, dos, dis Pero vosotras os tiene que cuadrar y casarme Me he comido un punto Buen provecho, cuando hay hambre, hay hambre y yo, pues ya me veis. Oh, ¿Y para qué deciros? Ay, 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 que se hacía así, se hacía así las narices. Yo me he liado. 14, 15. 13... Esto ya lo he hecho, ¿no? Ay, me he hecho un lío. Mi saba esto, Pencio. Si es que... Si es que... Tenía que haber hecho vuelta de punto por punto, reinas. Oye, no pasa nada, la hacemos ahora. <laughs> punto por punto. <laughs> yeah, bueno, pues somos así. No pasa nada, no pasa nada. Ahí estamos en la parte de atrás, todo bonito, sin problema. Hacerme caso, o no, o vosotras deshacer y hacerlo bien, pero ya veréis, ya veréis que no pasa nada. Ah, en este punto de la, del, del vídeo, eh, las personas perfeccionistas ya han abandonado. Ya, y, y alguna extremadamente perfeccionista va a escribir, señora, si no sabe tejer, ¿para qué hace vídeos? <laughs> Tú lo sabes, yo lo sé. Va a pasar esto, fijo. Y si no este año, si no ahora mismo, dentro de unos meses. Pero en este vídeo va a haber un. Señora, que me llaman señora. Me llamo Esther. Empieza, empieza por Esther. Esther, y háblame de tú, que son, tenemos confianza. Si no, te ves, si no sabes tejer, pa' qué haces vídeos. <laughs> Porque es que esto se lo merece. Estoy haciendo lo que me sale del bigote y me lo paso de lujo. <laughs> Perdona. Ay, por favor. Bueno, reina, si has llegado hasta aquí, te lo mereces todo. Un besazo y un abrazo. La madre del cordero viejo, ¿cómo soy? Bueno, pues me, mm, mm, yo quería terminar la... Quería terminar la cabeza. Cómo vamos de tiempo. Nos llega, nos llega. A ver. Uy, qué risa. Claro, es que me ha liado. Porque claro, la 13 es nuestra 14. Que lo a 14, pues no era un punto que me entiendes. La 14 es nuestra 15. Que bueno, los hemos girado así un poquillo. Y ahora la 16. 16. Un punto y una disminución. Si es que al final hemos... <laughs> Hemos llegado a lo mismo. <laughs> Reinas, esto se tiene que rellenar... Mm, mm, tú me entiendes, ¿no? Con lo que quiero decir. Que se tiene que rellenar. Que yo no sé si me va a llegar eh, para rellenar con 12. Vamos a ir viendo. Oye, me encanta mucho la idea de... de las... De, de integrar las orejas. Yo lo he hecho con esto. Vosotras, pues con. ¡Ay! Ahora me estaba emocionando yo, que he hecho ya, que estaba tejiendo punto por punto. Luego me faltan puntos, me sobra. Uy, pero si no tengo conocimiento. No, no me dejéis salir de casa, ¿eh? Que esto, esto ya, esto supera. Clama al cielo que dicen, lo supera. Ay, ay, ay. Ahora. Lo supera todo. Bueno, es igual. Tú, quiéreme. Quiéreme. Hoy estoy cantereta porque estoy feliz. Me lo he pasado muy bien con vosotras. Muchas gracias. No, el tema orejero hoy así ah, sido pues como ha sido y ya está así soy y ya está otra canción que me salía venga va que esto ya me toca su fin os cuento mi lunes o ya no vale la he puesto el marcador sí. mira mira ahora sí que me ha cuadrado mira 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 así ah, y luego nos quedará una vueltita de punto por punto y todo finiquita ay de y me he obsesionado con lo de punto por punto. Quería decir una vueltita... Relleno. Quería decir una vueltita con todo disminuciones y finiquitao, pero me ha encantado, ¿eh, reinas? A ver, eh, consejiti de... De una que no sabe tejer. <laughs> no, consejiti de, de años de experiencia. A rellenar bien fuerte la, la cabeza de relleno porque si no cuando le bordemos los ojos y las cejas y cuando cosamos todo lo que le viene bueno total le va a venir solo las las estas, las bañetas las que me salen en catalán las cuernos cuando cosa hay? Ay, todo está aquí. Cuando cosamos los cuernetes se nos va a caer el, a caer no, a salir el relleno y hace feo. Quieras que no hace feo, más sobre las cejas y ojos que son negros. Así que, oye, que es muy pequeñito, apretar. Ahora, ahora me ha venido a la cabeza el el orquesta Mondragón. Y apretar. Uh -uh. Uh -uh. Os, las, os la sabéis esta canción, no me digáis que no. Ellos las prefieren muy muy gordas 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 super gordas 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 y apretar. Uh -uh. <laughs> <¡Ay>, Dios mío. <laughs> Hoy cómo estamos. Para mi gusto el morrete no necesitábamos llegar tan arriba, pero esto es para mi gusto. Yo le haría aquí unas, unos soyuelos nariceros. Ya lo vamos a decidir, ya lo vamos a decidir. Habéis apretado bien porque queda la vuelta 17 de todo dis. Yo ya sabéis que nunca hago las 6. Normalmente me quedo con 4 o 5 y luego prefiero terminarlo cosido. Pero ahora como estoy así de... <laughs> me salió olímpica. Así de original. Pues igual hago las seis. Vete tú a saber. Pero estoy viendo el agujero muy grande. No sé, no sé. A ver, Esteres. Esteres. Total, esto es para, para la parte de atrás. ¡Uy, qué risa, por favor! Es que todavía no me estoy terminando yo sola conmigo misma. La... La cosa es... <laughs> de que he intercambiado la vuelta 13 y la 14 hijas pues me, me quiero me, me queréis y tal pues sí, sí, hoy las voy a hacer todas las disminuciones y más que hubiera aquí estoy yo disminuyendo y me la voy a hacer una de más y todo, creo no sé, encarna me dirá si he hecho 6 o he hecho 5 no sé, siempre, siempre tiene una paciencia, cuenta esta moza Ala. Y lo que queda. Soltamos. ¡Ay, las tijerations! No pasa nada. Tengo esto. Tengo esto. Que también son tijeras, pero son las pequeñitas. Así. ¡Hala! Ya he cortado un poco. Ya está. Ya he dejado aquí una miseria. Es que. Bueno, reinas. También se puede. Sí, se sí, puede. Venga. Eh... Chipón. Métele, métele. Uy, ya no me acordaba que no tenía fuerza. Qué montón de cosas se olvidan ¿eh? en un... Ah, sí. En un mesecito. No puede ser esto, no puede ser. Venga. Aquí, bien cerradito todo. Y ya tenemos el cabezón. ¡Qué guay! ¿Cómo me he divertido tejiéndolo? He sido muy feliz y espero que vosotras lo hayáis disfrutado casi tanto como yo. Mírate tú, que parece el tigre... ¿Cómo se llama? El amigo del Winnie the Pooh. ¿Me entendéis, no? ¿Qué podemos hacer un Winnie the Pooh con el morrete más chiquirrín? ¿Dejarme que le ponga los ojos? Esto va a quedar espectacular. Espectacular. Ya verás tú. Ahora me voy a pinchar. Mm, es que... Guay, te guay, te guay, -te, guay -te. Me salen por aquí las burchas. Ay. He agujereado en la... Pero, pero, pero es precioso. Espectacular, precioso, genial. Mira. ¡Qué monería! Mira, mira, ¡qué preciosura! Soy muy buena o soy genial. ¿Sea ¿Soy mejor? Muy bien, tejes muy bonito, Esther. Venga, me vengo a despedir. Vamos a ver, esperaros que os vea. Pa original yo, eh. Pa original yo y este vídeo he vuelto. Hola, ¿qué hace? <laughs> Hemos vuelto <laughs> y con ganas y con todo. ¡Hala! Eh, nos vemos tomorrow con otra cosica. Hoy tenía que ir a Zumba, pero me apetece cero o menos. No, apetecerme realmente me apetece, pero hace mucho frío en la calle, reina, Mucho frío. Disfruta... ¡Hasta mañana!